cosecho todo. ¿Es un logro secreto? Y es un logro que para conseguirlo, lo primero que tenemos que hacer es haber completado la misión de la Brida, la misión de Crímenes, en la cual al final vemos una cinemática y como que los espíritus de los Hijos del Sol quedan liberados. Vale, pues ahora es el momento de buscar a los Hijos del Sol. Bueno, y de hecho, espérate, que vamos a poner equipo de campo. What is the situation? Sounds good to me. Into the wind. Cofre por aquí. Brings a smile to my face. Volvemos a Noche Infinita. Y aquí tenemos a Isumenasu. Nunca he visto a nadie vestida como ustedes. ¿Se cayeron de alguna parte más allá del cielo? Bueno, el mundo nos acaba en nuestra gloriosa nación. Entonces déjenme ver sus mapas para que los examine. Le prestamos los mapas. Fascinante. No solo el relieve es precioso. Incluso incluye los caminos de las montañas y los ríos. Bueno, entonces, ¿cómo de grande es esa nación que llaman Teyvat? Buf, no lo sabes tú bien. ¿Cuál es su tamaño en comparación con el reino de Byakuya? Teyvat es un continente, y en Kanomiya, es decir, el reino de Byakuya, es esta parte pequeña del sur del mapa. ¡Eso es una sandez! Nuestras tierras son vastas e inmensas. ¿Cómo pueden ocupar un espacio tan insignificante? Este mapa puede parecer dibujado con precisión, pero lo cierto es que es un completo fraude. Llévenselo de aquí. Y pensar que por un momento sentí admiración por esa charlatanería barata. ¡Qué deshonra para mis ojos! Bueno, tú mismo. Mira este. Bueno, pues nada, no le gusta saber qué. Importante. Ubicación justo aquí. Tú la tenéis por aquí. Y veamos qué nos dice. ¿Qué? No me molesten. Estoy pensando. Sí, estoy reflexionando sobre algo muy importante. ¿De qué se trata? ¿Vieron esa cosa a la que llaman Dainichi Mikoshi? El edificio más alto del reino. Estaba pensando sobre cómo podría construir uno más alto que ese. Pero es tan alto para poder iluminar el reino de Byakuya, ¿no? ¿Y por qué quieres construir un edificio tan alto tú? Para exhibir mi gloria, claro. La gloria de Rikoru el Grande. Ojo. Así le enseñaría a ese tal Aberaku quién manda aquí. ¿Lo conoces? Por supuesto. Él construyó el Dainichi Mikoshi y salvó al reino de Byakuya. Antes lo admiraba. Pero luego resultó que ambicionaba el trono. Si no fuera por esos adultos, yo estaría muerto ahora mismo. Por eso construiré un edificio más alto que el Dainichi Mikoshi. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? ¿Y a mí qué me importa? La gente del reino de Byakuya debería estar contenta de que les pida construir una maravilla como esa. Bueno, dejen de molestarme. Piensa, piensa. Si las vigas son así de largas, si lo hacemos así, la capacidad de carga... bueno, pues no está... Bueno, pues aquí tendríamos... al bueno de Surepio. Viajeras de tierras recónditas. Parecen cansadas. Lleven cuidado. ¿Sabían que muchas enfermedades comienzan a raíz de un cansancio excesivo? Deben asegurarse de descansar lo suficiente todos los días, de manera que puedan crecer sanas. ¿Sabes?
Tú no pareces muy sano, que digamos. Es una enfermedad que arrastro desde hace tiempo. Tienes que mantener un cuerpo sano para cultivar un alma sana, viajera. Si tuviera más tiempo, seguro que me convertiría en el mejor médico del mundo. De esa forma, incluso con un cuerpo como el mío, podría caminar fuera de mi cuarto y jugar a mi antojo. ¿Con un cuerpo como el mío? Bueno, pues justo aquí tenemos a Risutayosu. Quédense quietas. ¡Para! ¡Tú! ¡Deja de moverte! ¿Es que no me oyes? Pero Paimon no puede dejar de moverse. ¿Pedirle a Paimon que deje de moverse? Ni en sueños. ¡Claro que no! Está bien. Dense la vuelta, entonces. Nunca antes vi unas ropas como esas. No es que alegren la vista, pero al menos resultan interesantes. Gracias. Si encima dices que nuestra ropa es fea, ¿para qué nos miras? ¿En serio? Pedirles a esas sirvientas que posaran para mí fue más fácil que esto. Simplemente es que estoy harto de ver cómo viste la gente de por aquí. Su estilo es diferente, es innovador. Con que su ropa la diseñan así. Los extranjeros sí que no tienen vergüenza, pero bueno. Ya veo. Si la vestimenta es así, entonces el cuerpo debería tener esta forma. ¿Se puede saber qué haces? Una estatua. Mezclo barro y agua y entonces los amaso para darle forma con las manos. Me ayuda a relajarme. Es una de las pocas actividades que logra eso. Pero ¿saben qué consigue el efecto contrario? Sentarme en reuniones matutinas y leer los textos preparados por esos adultos. Vaya hombre. Bueno, ya está. Ya me cansé de mirar su silueta. Ahora dejen de molestarme y váyanse. Bueno. Y por aquí tenemos a nuestro querido Digimon, Piramumon. A juzgar por su apariencia deben ser forasteras. ¿De qué lares proceden? De Mostar. ¿Mostar? Hombre, en realidad no venimos de Mostar. Nunca escuché hablar sobre una ciudad con ese nombre y pensar que existe un lugar así. Es como yo decía entonces, no era posible que el mundo se limitara al tamaño del reino de Byakuya. Si el reino de Byakuya constituyera el mundo entero, sería el mundo más solitario de la historia. Los textos antiguos relatan los tiempos anteriores a la fundación de nuestro reino. Fue entonces cuando comencé a creer que había otras tierras además de la nuestra. Pero en realidad tenía miedo, ¿sabes? Temía que realmente no existieran más regiones allá afuera. Viajera, no puedes imaginar la tranquilidad que me transmite tu llegada. Resulta que hay más lugares fascinantes en este mundo. La única pena es que tengo que asistir a esa ceremonia llamada Ritual del Regreso Solar. Viajera, ¿qué tal si me cuentas cómo llegaste aquí? Uf, ¿tienes tiempo? Una vez que termine la ceremonia, buscaré la oportunidad de escaparme del Dainichi Mikoshi y podremos tomarnos un juguito. Vale. Vale. Muy bien. Ubicación exacta de nuestro querido Digimon. Into the wind. Orupeusu. Con que eres una viajera de tierras recónditas. ¿Cuál es tu propósito? Me dolió verte caminar hasta aquí. ¿Qué te duele? ¿Por qué te iba a doler? Para un cantante como yo, cualquier cosa en este mundo es motivo de lamento. Donde hay encuentros hay despedidas y aquellos que nacen regresarán a las profundidades de la tierra algún día. Los encuentros se hacen demasiado efímeros como para aliviar el dolor de las largas separaciones. Y en cuanto a ti, viajera, solo aquellos que realmente persiguen algo son capaces de embarcarse en un viaje fuera de su mundo. Los nativos, que han vivido por aquí mucho tiempo, pueden verlo como algo romántico, pero para los viajeros su travesía puede suponer un dolor inexplicable. Si hubieras venido antes, habría cantado algo para ti. Pero hace tiempo prometí a alguien que, si no escuchaba su voz, yo tampoco volvería a cantar. Tan solo puedo desearte lo mejor. Aunque parezcas mayor que yo, deseo que todos tus sueños se hagan realidad. Gracias, gracias. Lo mismo digo. Pues penúltima ubicación por aquí, y la última la tenemos justo aquí. Ion. Viajera, pareces alguien interesante. ¿Qué te parece si intento predecir tu futuro? Soy Ion, por cierto. Soy el mejor prediciendo el futuro. No fallo ni una. Venga, va, a ver. ¿De verdad? Paimon cree que pareces un granuja. Paimon, por favor.
Además, Paimon recuerda lo que estaba escrito en su lápida. ¡Vamos! ¿A qué vienen esas miradas de sospecha? Solo adivinar la fortuna de la gente. Y ya que lo menciono, pocas personas tendrán un futuro feliz en el reino de Byakuya. Así que suelo engañarles diciéndoles que su suerte cambiará. ¿Qué otra cosa podría hacer? Al menos así puedo proporcionarles un instante de felicidad. Al final dijeron que yo era incapaz de predecir el futuro. ¡Qué triste! ¿De verdad? Bueno, pequeña, te lo demostraré ahora mismo. Claro, Paimon se ofrece como voluntaria. De acuerdo, pondré toda mi concentración. ¿Por qué hay tantas interferencias? ¿Qué pasa? No logro ver tu futuro. ¿Cómo puede ser? No es que siempre lo adivine con total precisión, pero al menos puedo llegar a verlo. Bueno, ¿será que no eres tan bueno después de todo? Parece que no. Tendré que ponerme más en serio con mis estudios. Bailando con los hijos celestiales. Sí, cada uno es un mundo, ¿cierto? Bueno, pues aquí la última ubicación. Y con ella obtenemos el último logro de Encanomilla, al menos de momento. Bailando con los hijos celestiales. Habla con todas las ilusiones de Faetón. Protogemas por aquí. 555, ¿eh? ¿Llegaremos a 600?